Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos de vuelta. Bienvenidos y en este caso con un estreno de Quiet Man, el hombre tranquilo, ¿no? En este caso traemos un juego un poco diferente de los que me gustan a mí, la verdad. Pueden parecer incluso un poco raros, pero son casi como películas, ¿no? En este caso vamos a encarnar a un personaje que se llama Dan, que va en busca de una chica y donde un hombre con una máscara o algo así, es lo único que sabemos del tráiler y de la sinopsis, se la ha llevado, ¿no? Lo que tiene de especial este juego es que todo está, digamos, está representado dentro de la vivencia de este chico. Este chico resulta que es sordo. Así que el 80%, no sé si es algo así, del juego no va a tener sonidos ni subtítulos para que sintamos lo que sentiría el personaje, ¿vale? Aunque los tenga activado, que los tengo activado, espero que no falle nada, que el sonido no esté muy alto y que todo vaya bien. No tengo muchas opciones de configuración, la verdad. Incluso el idioma lo detecta por el que tenga en mi ordenador, así que esperemos que vaya todo bien. Si no, no estaréis oyendo esto y tendré que volver a grabarlo, ¿no? Y nada, y después de esta aclaración, el título es de Square Enix, está hecho con Unreal Engine 4, parece gráficamente potente, aunque la física que he visto por ahí en algún gameplay de estos de la PS4, de estos de cuando se sacó el tráiler, pues no es que sean muy allá, pero están bien hechos, ¿vale? Pesa unos 20 gigas, 25 o algo así el juego. No sé lo grande que será. Y en definitiva, una apuesta por un género un poco diferente, ¿no? Y un poco serio. Es una especie de, no sé si es una especie de drama, una especie de thriller o algo así. Y nada, vamos allá. Vamos a probar. Juego este tan desconocido, ¿no? Para mucha gente. Y espero que sea una sorpresa para vosotros. Espero que os guste. Aprovechad para dejar el like, que después se os olvida. Y al final del vídeo espero que dejéis algún comentario de lo que opináis sobre el juego, ¿vale? O de lo que suceda. Intentaré ceñirme a lo que vaya en el juego, ¿vale? Y que os lo paséis bien. Pues nada más, vamos a darle. Ya veis que el menú es un poco extraño. Y para seleccionar el brillo, no me dice, no tiene un menú convencional. Tengo que clicar aquí. Aquí, sonido. Esto es para activar subtítulos. Lo ves aquí. Si quito esto, creo que es sin subtítulos. Y si lo pongo, es con subtítulos, entiendo yo, ¿no? Pues esto es el modo normal, o modo fácil, pero leí algo de que recomendaba el modo normal, así que no hay modo fácil, en donde este soy yo y este es el malo, y modo difícil, donde este soy yo y este es el malo, ¿no? Eso se entiende. Esto es lo que no acabo de entender. Aquí hay mucha gente y no sé de qué va esto. What the fuck, ¿que son los créditos? Vale, nada, son los créditos. Y todavía ni he empezado a jugar. Muy bien. Todo esto me lo podía ahorrar, pero es que quiero hacerlo, quiero enseñarlo porque es que esto es muy diferente a otros juegos, ¿no? Ventanas sin bordes, porque juego con dos ventanas y ya sabéis, ya en ultra, VSync activado porque sí. No sé cómo me va ahí. No me he atrevido a empezar porque si imaginaos que no puedo empezar la partida de nuevo y tengo que estar buscando el archivo para borrarlo. A 1080, este es el teclado, pues nada más. Entiendo que tengo que darle aquí. Estamos en Nueva York, ¿eh?
Otra de las cosas que no dije es que tiene muchas cinemáticas con actores reales, ¿vale? Oh, qué guapo. La mezcla de videojuego con película, ¿no? ¿Sabes? Que están grabando en medio de la calle para un videojuego, no para una peli, ¿sabes? Están grabando para un videojuego. Fijaos la cámara, el plano este que está grabando es una grúa ahí en medio de la calle. Y hay peña por ahí andando tan tranquila, ¿no? Actores extras y todo eso. Savages are out tonight. Be careful. Los salvajes han salido esta noche, ten cuidado. Vale. Será algún grupo de pandilleros o algo, ¿no? Esto es de los poquitos subtítulos que vamos a leer, ¿eh? Se supone que tengo que interpretar lo que vea, ¿vale? What the fuck? Pues no, esto es de otra cosa. Una especie de mapa, ¿le digo? ¡Tú eres un hostil! ¡Este puto! ¡Este puto! No, this vato. Cut steps to my lady, my vieja. And says. ¡Me lo pelas! Siempre volando. Lo chingué. ¿Cómo le dijiste? ¡Lo chingué, pero bien! Pues dígame cómo. Le dije, vete a casa con mamá. ¿Cómo chingué? Yo! Wrong address, dog! No one order, no chao! Aquí nadie ha pedido papeo. Wow. What the hell, man? You stupid or very stupid? Stupid or very stupid? No oigo. ¡Muévate! ¿Y ahora? Wow. ¿Es una máquina o qué? Que tiene cara de angelito, en parte tiene cara de tío chungo, ¿eh? Idea de cómo es. La Q hace algo que desconozco. La Q hace algo como si fuese una especie de poder que tiene el tío. Me acabo de quedar loco. Solo he hecho clic izquierdo, clic derecho, que sé que había visto las opciones que era golpe de puñetazo o patada. Pero... Hostia. La R y la F también... Madre mía. A partir de ahora sin sonido, ¿no? Más chungos. ¿Se lleva algo?
todos hermanos, parecen todos iguales. Oh, esto para agarrar, loco. Esto para esquivar. Vale, creo que me van a dar una jalada porque tengo ni idea. ¡Wow! Ahora entiendo lo del nivel difícil, ¿no? Vale. Esto es una movida, ¿eh? Ya viene el tío. ¡Wow! Chiquita paliza, loco. Este tío es la leche. No puedo girar el personaje solamente así. Esto parece un poco robótico, ¿no? Los movimientos así tan bruscos, pero la verdad que el detalle está súper currado. Hay menú, dice opciones, audio extra, subtítulo, como. Aquí está. La Q pulsada. No, hace algo, ¿ves? La Q para adelante, para atrás y todo ese rollo. La E pega puñetazo. La E, que también es el clic izquierdo. La R, que es el clic derecho, es patada y puñetazo. Y la F, agarras al tío, aunque ahí parezca que el shift corre y el control sprinta y la espacio esquiva, más o menos. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. LOL, que tengas que a ver, escucha los zumbidos. No escucha, sino lo siente. Que era él de niño. Aquí hay dos matones más. Poder. Puto Kung Fu el tío, loco. No tengo que coger nada del suelo ni nada. ¿Y el control qué hace? No hacen nada, que lo sepas. Esto esquiva y agarra y tú se rollo, vale. ¿Y ahora qué? Ah, vale, con la F. La F también es como en todos los juegos. Suele ser la F o la E. ¿Y esto es por fases o qué? ¡Uah! ¡Qué esquivada, loco! Pedazo de gancho. Wow.
este intenta acabar con el maletín, ¿no? ¡Qué patadón! ¡Puta máquina, tío! Si parece un robot. Estoy flipando, ¿eh? ¡Oh, qué decir! Dice el logro abajo. Sí, qué decir. O sea, imaginaos que no podéis escuchar nada y que solo sentís eso, ¿sabes? Las vibraciones. La verdad que no me incomoda, ¿eh? Porque nada de música, nada de ruido, nada de nada. De lo que está diciendo. Está diciendo algo de que ¿por qué voy vestido así? ¿No puedo entrar aquí así vestido o algo? Oh, oh. Algo así me ha dicho. Pues no creo que me esté alabando la chaqueta que le gustara. No sé lo que fue a hacer. Lo que fuimos a hacer, fuimos a buscar un maletín, pero esto a lo mejor es una especie de flashback, ¿no? Es una chica, una especie de cantante, ¿no? A su madre, su hermana, su novia, amiga. Sí, una cantante. Ya tiene un Blue Yeti ahí. Es amor youtuber. Hostia, ¿el dinero no? ¿El maletín? No, este es otro. ¿Este quién es? Está contento con el dinero. Y un encargo que hice, ¿no? Que droga. Creo que estás feliz conmigo, ¿no? Sí. Ok. ¿Una banda o qué? Sé de qué estás hablando, macho, porque te estás descojonando, pero no sé. Creo que aunque hablase en español tampoco le podría leer los labios.
¿Este qué es? ¿Mi colega de cuando éramos niños o qué? Ah, este es el malo. Si este es Dio, es el que se ve en el cuadro, que es como el malote ahora, ¿no? De la banda. Y es... Sí, vale, estos somos nosotros de niños. Como a que le quitaba la zapatilla. Okay. Vamos, como que vamos a por él, ¿no? No creo que sea por las zapatillas, son. Veamos que este está bien puesto, ¿no? En la casita que tiene. O el local, o lo que sea esto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dije, si no dijo nada, joder. Qué movida, ¿no? ¿Tú me ves? Podría traducirme eso también, ¿eh? No. En detalle. Vamos, que este recibió una carta de alguien. Tengo que interpretar todo lo que veo, macho. Supuestamente es lo que dice el juego, ¿eh? Que han secuestrado a la chica y han mandado esa carta. Billete de avión. JFK, no me acuerdo dónde era lo del destino. Sido en plan de los dos juntos a por él, ¿no? A por ellos o a por lo que vamos a hacer, ¿no? Yo como dándome ánimos de que motivándome, ¿no? Es una especie de cuervo, ¿no? Un sello de un cuervo. Sí, ese sello es. Hombre, si supiese también el lenguaje sordomudo, pues ayudaría un poco, pero es lo que hay. Luego tampoco te dice que tengas que saberlo, simplemente que interpretes lo que ves. ¿Y a dónde estamos? Thank you.
muñeco de vudú? Este es el camerino de la chica, ¿no? Hay fotos de... Es la mujer de él. La novia, la amiga. Tiene muchas fotos con él. No están besándose, pero es como su representante, puede ser. Pero este tío la piensa en ella demasiado cariño, ¿no? Demasiados recuerdos así de... No sé si son celos o qué, o... Que han secuestrado a la tía, han mandado fotos y han mandado una carta. Ok, unos matones más. Pues habrá que seguir repartiendo galletas aquí, ¿eh? No tengo visión de nada. Aquí. Vale, esa me la llevé. No veo nada. Yo le pegué a este pensando que era del grupito. Sí, mira cómo se coloca. Uy, ¿qué hace capoeira tú? Ahora sí. Ya la parada esa es como el Tekken, ¿no? Ya no sé rayitas ahí el padre, ¿eh? O el padrastro, ¿sabe qué? Joder, más gente todavía. ¿En serio? ¿Me van a dejar en paz?
Hey. ¿Sigue vivo o no? Bueno, vivos están todos, pero este se levanta, ¿eh? Y se cubre y todo. Bueno, cuando sigan viniendo aquí, voy a hacer un cementerio aquí de pandilleros, ¿eh? Yo me acostumbro al combate porque es peculiar, vamos a decirlo así. Hoy sigo, madre mía, tú. Puto amo, ¿eh? La casa de la chica. Pero esa no es ella. ¿O sí? Ah, no, no la han secuestrado ni nada. What the fuck? Entonces, ¿a qué vino todo eso, tío? Estaba aquel contándole una cosa, una movida de una carta, de no sé qué, una amenaza y tal, y esté pensando en una tía. Y resulta que la tía... ¿Quién está hablando? No se ve, no se ve. No sé quién es esta tía. Vamos a ver si es la misma. Hola. Me pilló. Misterioso todo, ¿no? Vale, pues voy a aprovechar para parar aquí, que espero que esto se pueda guardar. No sé lo que tengo que hacer, pero no quiero liarme mucho más porque esto es un poco adictivo. Mira, un Toyota Prius. Y a ver si puedo guardar, porque no tengo ni idea. Entiendo que así. Vale, a medida se guarda solo. Entonces el próximo día empezaré en esta secuencia, ¿no? Muy bien. Pues chicos, hasta aquí está este estreno. Espero que le deis bastante amor. Contadme qué es lo que pensáis. Si se me ha escapado algo también o alguna cosa. Pues lo dicho, gracias a todos por estar aquí. Como siempre, un placer para mí. No se olviden de dejar vuestro like, compartir si queréis, comentar también. Y a los nuevos, como siempre, invitados a suscribiros al canal. Esto forma parte de una serie que no sé cuánto durará. Pero por lo que veo abajo, creo que el juego no es excesivamente largo. Así que, gracias a todos. Nos vemos el próximo día. Adiós.